Hernán el Bolillo Gómez está listo y se prepara para el juego crucial mañana ante la selección de Panamá en nuestro país. No es fácil para el visitante, entonces hay que hacerlo más difícil todavía. Profe, justamente del rival, ¿sentimientos encontrados de enfrentar a una selección panameña ahora al mando de la H? Tengo mucho cariño por Panamá, por los jugadores que dirigí, por sus directivos y agradecimiento a todo Panamá, pero soy profesional. Y la camiseta que tengo ahora es la H y a muerte con ella. Que se vea que hay apoyo, porque si uno va de visitante a jugar a un estadio donde ve que no apoya la afición, como futbolista uno ya, pero necesitamos el estadio lleno para que los muchachos sientan que hay apoyo, que vinieron a respaldarlos. Lo principal es tratar de escoger bien. Si vos escoges bien, tenés el 90% más o menos asegurándose. Después se vienen ellos de sus equipos, vienen bien preparados físicamente. Hay 22, hoy se completa el grupo, hoy vienen a estar los 26, y muy motivados, muy profesionales, la actitud de trabajo es buenísima, estamos contentos. Brian Roche llegó ayer, ya se incorporó a la bicolor y puede ser de la partida para este juego contra Panamá. Ya estamos listos ahora a prepararnos, a entrenar y a esperar que... ¿Qué es lo que el profe requiera de mi persona? Creo que el que más sale ganando es la selección, ¿no? Ahora pues toca demostrarlo con la camisa también de la selección, que es lo más importante, que es lo que todos queremos, y pasar esta etapa tan fea en la que estamos. Ha mejorado durante el paso de los años y pues sabemos que no va a ser nada fácil, pero sabemos de nuestra capacidad y vamos a revertir esta situación. El fútbol es eso, de retos, de desafíos, y uno pues como futbolista pues está presto para eso. Y pues uno tiene que estar preparado para ese tipo de desafíos y pues ahora pues y no solo yo, mis compañeros igual, creo que estamos más que preparados para revertir esta situación.